inaugurando por tercera vez el Outlet Caravaca de la Cruz. Y bueno, pues la verdad es que es una actividad que se promueve por medio de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Caravaca de la Cruz y el Ayuntamiento, y la intención es promocionar y contribuir a que se fortalezca el tejido del comercio de Caravaca. El que venga a vernos pues podrá beneficiarse de descuentos del 60, del 70 y hasta del 80% en productos pues como de moda, de calzado, de perfumería, de óptica, bueno, y un montón de sectores. Y bueno, pues la verdad, pues invitar a los vecinos de Caravaca a que vengan, a toda la comarca del noroeste, que sabemos que, bueno, que les gusta comprar en Caravaca y que es... Nosotros estamos aquí con mucho esfuerzo por parte del ayuntamiento, porque supone también, hay que decirlo, un esfuerzo económico grande, tanto por el ayuntamiento como por los comerciantes que estamos aquí. Y bueno, pues nada, nosotros lo hacemos con ilusión para defender, como dice ella, la economía, para promover el comercio, que tenemos buenos comercios, que estamos mejorando, tenemos buen nivel, pero estamos mejorando y profesionalizándonos. Y nada, invitamos, como ha dicho Gloria, no hay mucho más que decir, a todo el mundo, a la comarca, que venga a visitarnos, que hay descuentos muy buenos, con ropa de calidad y todo lo que hay en lo que tenemos en las tiendas, porque a veces pregunta la gente todo lo que tenemos en los comercios. Y nada, aquí los esperamos, estamos hasta el domingo, de las 10 de la mañana a 9 de la noche. Y aquí estamos, esperaros, que nosotros queremos que salgan bolsicas de aquí llenas. Invita a la gente que venga por esto, porque tenemos el jubilar, que pueden aprovechar este fin de semana para ganar el jubileo, para venir a la ULED, para ir a ver lo de Salcillo, que está chulísimo. Esta noche hay también un concierto en el Ruille. Por el Día de la Mujer. O sea que Caravaca tiene mucho, mucho para moverse, para distraerse, y yo creo que deben elegirnos este fin de semana y venirse aquí con nosotros y aprovechar el buen tiempo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.